Hola amigos, mi nombre es Rubén Mérida. Bienvenidos una vez más a el canal de Rayo Blogs. Hoy, como pueden ver, me estoy alistando para un partido que tengo ahorita a las 3 de la tarde. Así que vamos a ir al partido a ver cómo nos va. Mientras les muestro lo que utilizo cada vez que tengo un partido como estos, que es de la liga, y pues sí cuenta puntos y pues todos van más duro. Así que les mostraré lo que uso para cada partido. Ok amigos, lo primero que siempre utilizo es esta playera que tengo acá, que es una playera pegada para deporte, ya que pues me protege de una caída o un resbalón. Si me caigo, pues no me rasparé. El short del uniforme, una playera, que en este caso yo utilizo, como mi uniforme es azul, pues utilizo mi playera de mi país, Guatemala. Y pues llevo todo en mi mochila, en mi backpack, que es esta, la de fútbol. Tengo otras ahí que son para otras cosas. Llevo unos calcetines, en este caso Elites, también de deporte, te protegen. Y las calcetas de fútbol normales, como pueden ver, estas están rotas debajo. Es porque yo las corto, no me gusta cómo utilizo los calcetines que son para deporte. Y pues utilizo esa plantilla, no me gusta tener esta otra plantilla. Entonces solo ya utilizo la parte de las medias, nomás del tobillo hacia arriba. Todas mis medias de deporte las corto a la altura del tobillo y solo las utilizo de ahí para arriba. Y el resto pues lo boto a la basura. Lo siguiente, mi par de zapatos para fútbol, Adidas, mis espinilleras o shingers, como las conozcan. Y también algo muy importante que siempre utilizo es este tape de protección para amarrar un poco mi tobillo. Llevo unas vendas también. Y también llevo una pomada para, por si tengo algún golpe. Entonces yo uso esta pomada, me las acerco, por si tengo algún golpe o algo, me la aplico y rápido se me calienta el pie y pues se me quita. So, vamos a alistarnos y nos dirigiremos, bueno, creo voy a ir por mi sobrino y un amigo y nos dirigiremos a, bueno, yo vivo en Kentucky, iremos a Indiana, al estado de Indiana, a jugar este partido. Así que vamos, nos vemos más adelante, amigos. Ok amigos, ya recogí a mi sobrino María Fabi y al amigo el Cliptoris. Así que vamos a dirigirnos ahorita al campo y ahí los dejo con un time-lapse. Hemos llegado, así que vamos a ir a cambiarnos porque ya nos queda poco. El equipo de uniforme azul seremos nosotros. Ok amigos, ahorita los veo, nos vamos a cambiar. Ya estamos listos, estamos entrenando, vamos a jugar con aquellos de color rosita. Nosotros andamos de azul. Ojalá ganemos porque sí hace bastante calor. Ok amigos, ahorita nos vemos de nuevo. Ok amigos, ya vamos a empezar el segundo tiempo. Vamos perdiendo 1-0. Hay mucho calor. Ojalá remontemos, así que vamos a entrar a correr otro rato. Como pueden ver, allá está otro equipo. Ahí está el equipo con el que yo juego. Así que vamos a entrar, amigos.
Hola amigos, ya estamos en el parqueadero, ya nos vamos a ir para la casa. Íbamos perdiendo 3-1 y aún logramos empatar, quedamos 3-3. Fue un final cardíaco, dijo, pero ya se terminó, así que vamos a regresar a la casa. Ok amigos, decidí hacer una parada en una tienda mexicana, pues ya que se me antojó hacer mejor una carne asada, ya que ya es algo tarde, las 5:30, el calor ya bajó, así que es algo perfecto para hacer una carne asada. Así que llevo arrachera, pollo adobado, costillas, una salsa, tomates para hacer un clamato, llevo aguacates para hacer un guacamole. Y aquí llevo unas aguas minerales para hacerme algo ahí y levantar el ánimo después del partido. Así que nos vemos luego en la casa, amigos. En el anterior video, como pudieron ver, en el anterior vlog cambié las llantas de mi troca y no me había dado cuenta que, miren, chequen esto, tienen un logo de El Rayo y no me había dado cuenta, un logo de mi sobrenombre. Así que ahí están las llantas que puse, solo ese dato que aún no me había fijado en ello, pero ahí está la troca, amigos. Si estás viendo este video y no has visto mi video anterior, te sugiero que vayas, ya que estuvo algo bueno, las caídas épicas en el bote. Así que ve, checa el video que es anterior, antes que este que estás viendo, si no lo has visto. Y si ya lo vistes, gracias por hacerlo. Ok amigos, ya estoy afuera de mi casa con el asador. Ahí tengo un poco de carne y aquí tengo el resto. Así que vamos a asar esto para poder cenar en familia. Ok amigos, ya la carne está lista, ya la trajimos adentro de la casa, se las voy a mostrar. Solo miren el vapor, aún tengo un poco allá, pero miren esto. Así que vamos a servirnos y ahorita les muestro cómo queda mi platillo. Ok amigos, yo ya me he servido un pedazo de costilla, un pedazo de arrachera, mi salsa, guacamole, arroz y no debería de faltar, la acompañamos con esto. Así que vamos a comer el día de hoy en familia. El niño que está acá, se los presento, es mi hijo, el más pequeño, Joshua. Él es Anthony, el más grande. Así que aquí dejamos el vlog de hoy. No olvides en suscribirte, dar un like y seguirme en Instagram para que veas mis historias de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Goodbye.